Mis queridos hermanos salesianos, mi querida familia salesiana, jóvenes eh, animadores, catequistas, les eh, saludo al final de nuestro capítulo general 28. Ayer eh, hemos eh, concluido todos los trabajos capitulares, hemos tenido que terminarlos con tres eh, semanas de adelanto. Porque ciertamente creo que recordaremos este capítulo general 28 como un capítulo también, entre comillas, muy especial a causa de esta pandemia que está golpeando el mundo y que a nosotros nos ha exigido adaptarnos hasta que ya las normativas que han salido no nos permitían seguir y en un sentido de responsabilidad ciudadana hemos decidido eh, cortar radicalmente. Pero tengo que deciros que ha sido un capítulo realmente muy significativo. Eh, no llegarán a las casas unos documentos con todos los procesos de, de estudio propios de un capítulo, pero ha habido toda una experiencia verdaderamente capitular de congregación. Hemos vivido una riquísima experiencia de, de fe y de presencia del Espíritu. Y sinceramente creo que puedo decir que nos ha acompañado esta presencia del Espíritu Santo en, en todo lo que ha sido el capítulo. El mismo hecho de poder venir todos y todos los días aquí a esta... Preciosa basílica que nos habla de nuestro amor a la Auxiliadora. Y aquí, ante Don Bosco, nos ha hecho sentirnos no solamente en casa, sino donde hemos nacido. Esta es nuestra cura salesiana. Y creo poder decir que esto nos ha marcado significativamente, que ha dado todo un tono al capítulo general. Los lugares santos salesianos, el mismo patio. Sentir que, que en todos estos lugares Don Bosco sonrió, jugó, eh, trabajaba con los muchachos, eh, estudiaba con ellos, rezaba con ellos. Esta realidad ha sido muy hermosa. Miren, no puedo resumir todo el capítulo eh, general. Voy a, a subrayar solamente dos cosas que me parecen muy especiales, junto con otras muchas que llegarán por escrito. Una ha sido cómo ha llegado a nuestro corazón la presencia de aquellos 16 jóvenes, los que pudieron venir de todo el mundo y que nos dejaron un mensaje que llegó muy a nuestros corazones, un mensaje fruto de lo vivido en esos ocho días. Estos jóvenes nos dijeron cuando tenían que despedirse. Queridos hermanos alesianos, nosotros los jóvenes los amamos, amamos a nuestros alesianos y necesitamos, les necesitamos en nuestras vidas. Necesitamos sentir también vuestro cariño, necesitamos sentir que nos acompañáis y sobre todo necesitamos de vosotros para que nos habléis de cómo... Dios nos ama. Hermosísimo. Eso es lo que don Bosco hizo con los muchachos, transmitirles ese amor de Dios. Y una segunda realidad que ha sido muy fuerte es esta de, de un modo muy natural, muy sencillo, pero aparecía permanentemente esta, este deseo de que nuestra opción sea una opción por todos los jóvenes, los muchachos, muchachas y jóvenes, y en especial los más pobres y en especial los que son más excluidos, en especial los descartados, en especial los que han sido golpeados en la vida de algún modo. Es decir, que decir salesianos, que decir familia salesiana, que decir jóvenes del movimiento juvenil salesiano, significa estar cerca de los jóvenes y de los más necesitados. Termino diciendo... Estamos viviendo una, una pandemia mundial. Mi querida familia salesiana y hermanos todos, Dios también se hace presente en momentos así. En nuestra libertad y con nuestra condición humana nos sentimos golpeados hasta por un virus. Un virus puede conmocionar todo el mundo y, y todos los países y todas las macroeconomías, pero permanece nuestra fe en Dios y la esperanza. Estamos rezando también en la novena, la auxiliadora, para pedirle que acompañe a toda la humanidad en el dolor, pero con una profunda fe y esperanza, algo que es también muy salesiano. Otras muchas cosas se las haré, iré haciendo llegar, pero desde aquí mi saludo, mi abrazo fraterno y mi oración al final del capítulo general 28. Hasta pronto.